Este sábado por la mañana estoy en el estudio que me vine a dar clase y después de dar clase me quise quedar estudiando un par de horas. Lo que pasa es que he ensayado una clase entera y otra clase media porque no me da el cuerpo, en plan, me dolía mucho de haber dado dos clases, de haber ensayado un montón esta semana, más aparte de haber ido yo a hacer deporte, como que tengo el cuerpo bastante dolorido. Tampoco es que me pueda ir a dar un paseo, bueno, puedo ir, pero no quiero perder aquí el día y ya son casi la una, será las 12 y pico. Llevo desde la 11, desde la 11 que terminaron mis clases practicando, pero en realidad llegué aquí a las 8 de la mañana, o sea que como que ya está bien, o sea, estoy sudando, todo lo que veis brillo es sudor. Pero quería daros la bienvenida al vídeo por eso, porque no he grabado en toda la mañana. Aunque tenemos un super plan, a mediodía vamos a ir a un McDonald's vegano. No es de McDonald's, pero imita el McDonald's. Tiene que dar la cajita del Happy Meal y todo. Me hace mucha ilusión, es el primero que hay en Los Ángeles. Y ya digo, no tiene nada que ver con McDonald's. No es que McDonald's haya abierto un McDonald's vegano, sino que esto es como que quiere recrear la hamburguesa de toda la vida, hecha vegana. Y la experiencia en sí es todo rojo, como era el McDonald's antes, rojo, con la sonrisa esta amarilla, la M esta amarilla. Ay, pero ya no puedo más. No puedo más, voy a hacer un último y nos vamos. ¿Dónde está el mando de la música? No me siento ni los brazos ni las piernas. Aquí tengo mi libro, mi agua, mi vaso este, las gafas de sol para conducir, el teléfono, no me dejo nada, ¿no? Mi mochila, las llaves del coche y andando. Mañana tengo que venir otra vez porque quiero practicar y luego también porque otra de mis compañeras también se va a hacer el examen este y ella lo hace mañana. Yo lo quiero hacer el fin de semana que viene, justo antes de que venga mi familia. Ella lo hace mañana y vengo yo como si fuese su alumna, pues siempre quieres como alguien que sepa en tu examen para no tener que corregir a esa persona muchísimo, porque claro, si esa persona lo hace mal y no corrige, tú quedas mal también en el examen porque no estás corrigiendo. Tú tienes que dar la clase y ayudar al cliente, entonces siempre quieres un cliente en tu examen que sepa hacer, no el examen, sino la clase. Dicho esto, me la aspiro que es la 1 de la tarde ya. Había un pequeño cambio de planes, la 1:30, en mediodía. No hemos desayunado, bueno, mentira, yo sí desayuné, me tomé una tostada porque sabía que iba a estar muchas horas sin comer y haciendo mucho, o sea, haciendo mucho deporte. Total, que he llamado a Pau y le he dicho, parece que lo de la hamburguesa lo dejemos si no para mañana, para esta noche o no sé, para otro momento, porque en realidad ir a casa, ducharme, nos dan las 2. Ahora ir hacia Los Ángeles, 2:30, 3 de la tarde, comes súper tarde y cuando te vuelves a casa ya es como que casi de noche, serán las 5 o las 6, así que hemos decidido quedarnos en casa, desayunar algo y voy a coger un bowl. Los que veníamos a tomar con Kike, pues voy a coger uno para compartir entre los dos, el que lleva proteína, que era el que se pedía Kike y Pau, que nunca se lo podían acabar y siempre acabamos yo ayudando, porque lleva como más consistente. Vamos a coger uno de esos para compartir y voy a ir a casa. Me da vergüenza, están pasando coches y yo aquí grabando, pero es que aquí se veía muy en la sombra, así que nada, voy a bajarme y ahora os cuento. Tengo el labio súper cortado y yo creo que es de los aparatos, no porque como los brackets, sino de tanto abrir la boca para quitármelos y ponérmelos, súper agrietado. Mirad qué joyita, a veces soy Rachel porque Raquel es muy difícil en inglés. Estaba empezando a chispear mientras llegaba a casa, hace un día rarísimo. En Malibú iba la gente con botas de invierno y abrigo. O sea, hace buen día, hace sol, pero con botas de invierno y abrigo, muy fuerte. Era súper raro verlo desde la ventana y cuando he salido, sí, no, y ahora hay nubarrones, ¿no? Cuando venía conduciendo se veían los nubarrones y las chispillas en el cristal. Así que vamos a desayunar, comer, lo que sea esto. Yo tengo un hambre
que no veo. Siempre que lo tomamos en casa, lo separamos en dos bowls, porque es que aquí lo ponen muy mono, pero es imposible comérselo. Esto está tan bueno, es de anacardo. Buenísimo. A ver, ¿te sientas ahí? Os he dicho que quedan dos fines de semana para que lleguen los primeros invitados. Y después de eso es como un mes y medio de que vamos a estar sin parar. Ahora le digo a Pau, tío, es como que me apetece hacer algo, pero a la vez como que, bueno, justo estoy cansadísima. Pau también, porque ha estado limpiando la casa, o sea, suelos y baños, y recogiendo un poco, haciendo deporte también. Y dice que ha lijado un poco la mesa hasta que yo he llegado, que evidentemente no hemos puesto a desayunar. Que van a venir un montón de fines de semana de no parar, de enseñar cosas, de ir de un sitio para otro, así que nos viene bien estar tranquilitos. Y llevamos toda la semana diciendo que teníamos que hacer una lista con todas las cosas que hay que preparar antes de que venga mi familia y esta amiga. Bueno, viene mi hermano y el novio, viene mi abuela, vienen mis padres, todo esto junto. Luego uno, dos se van y se quedan tres más tiempo. Y luego entre medias, que se van a hacer algunos viajes así, también viene la amiga que nos presentó a Pau y a mí con su novio. O sea, imaginaos la pila de planes movido y de fines de semana de ir de aquí para allá, de días libres que nos vamos a coger y todo, que viene. Así que está bien si nos quedamos en casa. Creo que el tiempo que se haya puesto feo también acompaña. Pero queremos hacer una lista porque trabajando los dos entre semana se complican las cosas. Así nos lo vamos repartiendo por días y no nos agobiamos a última hora. Esta zona de aquí tiene 500.000 cosas. Voy a quitar el banco y voy a mover este de este para allá. Pongo mueble amarillo, ¿no? Colchón, Ikea. A ver, mueble amarillo, tiradores, cocina, cama de mi abuela, colchón, Ikea, sábanas para todos y toallas. O sea, como hacer los sets y ves que tenemos para todo. Sillas, mesa, silla entrada, lateral, ordenar, limpiar la terraza, lavar las fundas de la terraza, llevar las cosas al Goodwill, trasplantar la maceta y comprar el tiesto. Si quieres, pueden comprar cuerda. Comprar el tiesto y la cuerda es algo que se puede hacer hoy, está aquí al lado y no tenemos ningún plan para el día, ¿no? La segunda cosa que hay en la lista dice Pau que la haya hecho ya esta mañana. Fijaos si hemos estado hablando de esto esta semana, así que la voy a tachar. Y el tiesto, ¿qué es esa? Madre del señor. Te da pena, ¿verdad? Bueno, tu gran proyecto. ¿De qué te ríes? De la palabra proyecto. La idea es mover este mueble justo aquí, al lado de la cocina, y así esto se queda como más despejado. O ponemos una planta, ya veremos. Vamos a intentar vender la aspiradora. Estoy sacando algunas fotos para ponerla en F2 Marketplace por la simple razón de que desde que tenemos la nueva directamente la pasamos. ¿Qué? Me gusta pasar las piezas. Sí, es que es como que directamente la pasamos, ya no ponemos esta que nos haga todo el... Antes no nos iba súper bien porque la otra estaba medio rota, no aspiraba, o sea, aspiraba pero no tanto como esta. Es que esta es brutal, la pasas y increíble. Así que para qué acumular trasto, nos vamos a deshacer de ella. He puesto la planta esta enorme también a la venta, si se vende se vende, si no me la quedo. Porque es que hay muchas plantas, han crecido mucho y no cogemos. O sea, es que esta casi que está en el paso a la cocina. Esta parte de aquí estaba como recogidita y ahora ya es como que se come el pasillo. Otra cosa que estoy harta de ver es el bolso este aquí colgado. Así que voy a poner este cuadro aquí. Aquí estaba el espejo que pusimos en este cuarto de baño. No, en el cuarto de baño del arco, el cuarto de baño de invitado. Me llevé el espejo que había aquí de las ganas de cambiarlo todo y al final nunca compré nada para aquí porque no da igual. Tenemos el espejo de allí, los de los baños. Aquí ya hay otra cosa tachada. Ya hemos terminado con esta zona. He sacado la planta que os he dicho que he puesto a vender y he puesto aquí la otra, la del tiesto rosa. Ahora como que desde aquí ves incluso la cocina, porque antes veías la cocina con todas las ramas en medio. Le voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar. Hay un cuadro muy feo que me encontré cuando fui a andar, un día que fui a andar por la calle, hace siglos, creo que antes de Navidad, o después de Navidad, creo que... Pau, antes de Navidad, ¿no? Y voy a ir a comprar ahora materiales para pintarlo y lo voy a colgar ahí arriba, lo voy a pintar de blanco, bueno, blanco como crema.
a ver qué tal queda, es un experimento, si queda mal pues a tomar por saco el este, pero lo quiero intentar porque están súper de moda. Creo que una forma bonita de poner algo sin sobrecargar mucho la pared, porque ya hay muchas cosas. Mirad, no lo voy a poner así, lo voy a poner así y colgado alto. Quita el cuadro que tenía encima porque con este cuadro ya me parecía mucho. Y por este lado pues igual no hay nada, la ventana con las cortinas. Y ahí el espejo con la mesita y la lamparita, que eso es algo que pusimos temporalmente para Thanksgiving, se quedó para Navidad y ahora nos gusta mucho el toque de luz que hay ahí, así que se ha quedado ahí. Y la planta, y un poco para que, bueno, pues eso, es más baja y luego no se esparce tanto, entonces la cocina queda como más recogida. Esta zona de aquí me encanta y esto, una vez que esté colgado aquí arriba alto y se vea beige blanco, se va a ver como... No tanta pared blanca, pero tampoco tanto color, como tan cargado. Y en esa cestita he puesto la batería a cargar directamente. Así están siempre cargando, tapado con la cortina al enchufe. Y ahí la batería, y es práctico y a la vez bonito. Coge un abrigo, hace frío, ¿no? ¿Ya lo han escrito? Genial. Va el coche que está allí, ¿vale? No sé si oís el viento. Hace un viento. ¡Pau, cuidado que se cae esto! Y me estoy poniendo la zapatilla. No me he duchado ni nada porque digo, cuando me duche ya me quiero poner el pijama, estar tranquila. Voy un poco disfrazada todavía con la ropa de barre, las Converse, estas chaquetas. Voy a coger la mochila y vamos a ir a por los materiales. Mirad qué nubes negras hay. Bueno, igual os parece que el cielo está azul, pero en realidad son nubes. A ver si están por aquí las cuerdas. Por ahora no tenemos suerte, ¿eh? No, Pau, está este que es pequeño. El grande no está y solo hay uno. Tenemos tres. Y ya no hay más. La cuerda ya está comprada. Hemos pasado por el súper a comprar tofu para la comida, cena. Son las 6 de la tarde ya, las 6 menos cuarto de la tarde. Hemos comprado también cúrcuma y luego hemos comprado 3 rollos de cuerda que quedaban. Eran los únicos que quedaban 4. Nosotros hemos cogido 3 y otra señora cogió 1. Bueno, mejor dicho, la señora cogió 1 y los 3 que quedaban nos lo hemos arrasado. ¿Qué más hemos comprado? Y la cosa está para el cuadro y listo, no hemos comprado nada más. Tiesto, no hemos encontrado ninguno del tamaño que queríamos en Home Depot. Íbamos a llegar a Home Goods y hemos dicho, mejor nos vamos para casa porque si nos pasa de noche vamos a perder la tarde, luego nos va a dar más pereza. Así que voy a ponerme con el cuadro lo primero. La cosa con el cuadro, Pau, es que no sé dónde ponerme, porque en esta mesa... Es peligroso, es que la calle hace muchísimo frío, tío. ¿En el suelo? No tenemos nada para poner debajo, ¿no? Voy a ponerlo de pintar. ¿Qué es lo de pintar? Ah, el papel. Sí. Vale, venga, vale. Pues me pongo aquí entonces. Muy al filo, ¿eh? Vivimos al fucking límite. Sí, así es. Sí, he comprado esto para que se pegue bien el material ese. No sé si es necesario o no, pero como... Mejor prevenir que gastarme el dinero y luego tener que tirarlo. Me he gastado 10 euros en total. A ver si sale bien el resultado. Ya lo tengo totalmente cubierto con el celo ese, ahora llega el momento. Yo lo voy a poner con una espátula y que sea lo que el señor quiera. Y Pau está allí al final, no sé si lo veis, haciendo la silla. Cada uno ha encontrado su proyecto. Voy a recolocar el papel, que de poner el celo este se me ha ido moviendo. Por cierto, ¿sabéis la planta que he puesto en el marketplace hace un par de horas? En 20 minutos vienen a por ella. Se llevan hasta la cesta. O sea, que fenomenal. Así no se me queda burlando por aquí. Me da un poco de pena porque me parece muy bonita, pero es eso, tampoco iba a tener ninguna función si ya no tengo la planta grande. You. Here's the big boy. Thank you. Can you put it in your bag? Let me just go grab my phone real quick. Así ha quedado, aunque yo creo que hasta mañana no se va a ver bien. De hecho, he dejado aquí todo. Primero para que se seque y segundo por si hay que ponerle más, porque con la luz y la sombra es que no se ve bien. Imaginaos qué mono va a quedar ahí en lugar de toda la pared blanca. Y por aquí ya estamos preparando la mesa. Hemos hecho esta salsa como carbonara con tofu.
hora de ducharme, vamos a comer barra cenar. Son las 8 menos 20, así que no es nada de comer, es cenar. Picoteamos un poco cuando llegamos de la compra. Ya me comí dos trocitos de pizza que quedaban de la pizza de noche del viernes por la noche. Y nada, ahora estamos haciendo pasta. Pau se está haciendo espagueti, yo me estoy haciendo otro tipo de pasta. Y vamos a compartir la misma salsa. Y creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Que era como de champiñones y tipo carbonara hecha con tofu silken. Silken tofu se llama, que es como mucho más suave. Sedoso. ¿Qué? Sedoso, ¿no? Sí, no sé. Es la primera vez que lo vamos a usar, así que a ver qué tal. Y champiñones y albahaca, supongo, no sé, tenemos muchas ganas. Yo no sé, pero hemos dicho en plan de nos vamos a tomar el día relajado, que ahora vienen fines de semana a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer el cuadro y a poner la maceta esta en otro sitio, que tardamos nada y nos sentamos toda la tarde. Casi las 8 de la tarde, pasa el tiempo. Así, pero bueno, hemos estado eso, muy distraídos, cada uno en su este. Y salvo la salida al súper y al Home Depot y al Walmart, que no ha durado tanto porque hemos ido bastante a tiro hecho. Lo único, en el Walmart sí que hemos parado en la zona de jardín porque nos encanta parar en la zona de las plantas y el jardín. Pero el resto ha sido todo a tiro hecho y hemos estado súper a gusto aquí toda la tarde. La maceta se ha vendido, ha venido la mujer, ¿qué más? Nada, no sé, sí que es que creo que lo he grabado todo. Mirad qué buena pinta, por favor, lo marrón. Es tipo parmesano hecho con pan. ¡Buenísimo! Todo este ha sido nuestro desastre para preparar la cena, pero ahora ya estamos listos. Gigi, esto no es para ti, ¿vale? Ya he cenado, ¿vale? No queda nada para ver, aparte del agua. His family was transformed. I'm just separating my interest from the product. I'm done with the end.